Ya le tocó su turno a todos los mapas multijugador de Call of Duty. Por eso hoy, iniciando nuestra semana de Halloween 2023 oficialmente, les presento el ranking completo de todos los mapas zombie en la historia de Call of Duty. Vamos a repasar la gran historia de este legendario e icónico modo de Call of Duty. Vamos a incluir también modos como Extinction, Exozombies y los de Infinite Warfare para tener el ranking más completo posible. Antes de empezar, por favor, déjenme saber qué opinan, cuál es para ustedes el mejor y el peor mapa zombie también. Comenten todo lo que opinan, por favor. Y este va a ser un video muy largo, así que vayan por algo de comer y de beber porque comenzamos. Empezar este ranking como no puede ser de otra forma, con Call of Duty Vanguard Dead of Gang. Visualmente me gusta, tengo que reconocerlo, pero en primera, en esencia es un popurrí de varias cosas como mapas multijugador, un poquito de Shinonuma por ahí, nada original en realidad. Luego tenemos las armas, la movilidad e incluso los mismos zombies. Todo va en orden de quitar cualquier sensación de satisfacción que pueda generar el juego. Además, es súper pequeño y restrictivo, y para rematar, suma todo lo malo que tiene este mapa, que además tiene un easter egg súper fácil y basura. Se merece estar en el fondo. Ah, y por cierto, en los primeros meses no dejaba pausar las partidas como odio Vanguard. Avanzamos y toca Terra Maledicta, también de Vanguard. En esencia tiene los mismos problemas que Deran Funk, pero está arriba porque por lo menos es una ambientación más o menos original. Bueno, sí es original. Y tiene una Wonder Weapon bastante interesante de usar, ¿por qué no? Además de que visualmente está genial. Pero, otra vez, por todo lo que es este modo de juego, no es divertido jugarlo. Y tenemos también The Archon, que es exactamente lo mismo que Terra Maledicta, pero con un filtro verde. Y, hey, por lo menos tiene una batalla de jefe contra Cortifex que está bastante bien. Por eso lo pongo encima de los anteriores, pero tampoco es una mejora. Transit de Black Ops 2. Tenía que estar por aquí abajo y lo siento, pero a ver. Quiero que sepan que yo realmente disfruto este mapa, realmente lo amo. Tengo momentos jugando aquí muy divertidos, me parece un mapa único e irrepetible y me hace muy feliz. La ambientación me gusta en parte, tiene mecánicas que me parecen geniales, pero tenemos que diferenciar divertido de buen mapa. Una cosa no tiene por qué significar la otra. Este mapa tiene terribles problemas como la distribución y la extensión. Todo lo que no sea el bus en términos de desplazamiento es terriblemente desbalanceado, exceptuando los teleportes. Apenas hay armas de pared por aquí y allá. El pack-a-punch es algo terriblemente frustrante. La jet gun tiene que ser de las peores armas en la historia de zombie. El easter egg fue bueno, pero pudo ser mejor. Y eso define el mapa en general, creo. Pudo ser mejor. Jack der Toten de Black Ops 4, sin duda, y lo reconozco, uno de los mapas que menos probé en mi vida, pero es básicamente porque cuando terminé de hacer el easter egg principal, encontré que no hay mucho más, el mapa no tiene mucho más que ofrecer, y yo tampoco tengo mucho más que decir sobre él. Jai Rise no puede ir mucho más arriba tampoco, no me gusta para nada, mapa terrible, ambientación desastrosa, no fluye para nada. La Wonder Weapon, sí, es bastante divertida de usar, es una Wonder Weapon top sin duda, pero no tiene mucho más. El easter egg es flojito, no tiene nada muy destacable y en líneas generales es una pérdida de tiempo. No tan desbalanceada como Transit, pero tampoco es mejor. The Torture Path de World War II, un mapa realmente bueno, muy decente, lo hace genial manejando su ambientación como todos los mapas de este juego básicamente. El juego fluye bien, tiene una dificultad que es la que es. Muchos le achacan el hecho de que solo sean 10 rondas y entiendo que eso pueda ser frustrante, además que está lejos de los otros mapas de World War II, entonces por eso lo pondré abajo, es un mapa que se limita mucho, ¿saben? Pero pudo ser mejor también. Classified de Black Ops 4, este viene siendo básicamente un remake de 5, pero no le llega ni a los talones a 5, por favor. Un mapa que si bien no tiene nada realmente malo, es muy poco destacable y en realidad es un intento barato de hacer nostalgia juntando partes icónicas de otros mapas, o sea, no hace nada original y solo quiere venderse como un clásico, no, eso no me agrada. Infection de Exozombies, quizás el mapa más odiado de ese modo, ¿saben? La ambientación del mapa no tiene nada destacable.
destacable a decir verdad, pero tiene la zona del Burger Town, que por lo menos es mítica y está bien diseñada. Tiene un easter egg demasiado raro, muy raro, que implica cocinarle una hamburguesa a la mascota del Burger Town. Es simple y es como que no se toma en serio a sí mismo, y para rematar, la Wonder Weapon es desastrosa, entonces tampoco lo puedo poner arriba. Nightfall de Extinction, un mapa curioso. La ambientación, pese a ser nevada, no me termina de convencer personalmente, aunque eso, como les digo, es personal. Creo que está bien en realidad. Lo peor del mapa, y la razón para no ponerlo más arriba, es simple. La primera boss fight, apenas entrar al laboratorio, es muy difícil, terriblemente complicada, eso me gusta. Pero la batalla del final es demasiado fácil, entonces siento como cierto desbalance ahí que arruina la experiencia. Alpha Omega de Black Ops 4, un mapa con un easter egg sumamente disfrutable, cosas como la Raygun MK2 y demás detalles lo hacen muy jugable, bastante curioso, pero tampoco creo que sea del todo un buen mapa. No me gusta la distribución, no tiene nada realmente especial y sigue en general la tónica de Black Ops 4. Outbreak de ExoZombies, una experiencia muy disfrutable la verdad. Creo que fue el primer vistazo que tuvimos a trajes exo en los zombies. Y en este mapa, tomando en cuenta el flujo, las trampas y la distribución, funciona bastante bien. Lo malo es que el easter egg es súper lento y bastante sencillo para peor, pero no es nada terriblemente malo tampoco, es solo que lo que viene después es bastante mejor. Point of Contact de Extinction me parece un mapa ideal, en el sentido en el que Nagderun Totem es perfecto. Y es que para mí es la perfecta introducción al modo extinción. Un mapa súper sólido, tiene lo que debe tener, es simple, tiene una buena dificultad, la misión es genial y en líneas generales es muy bueno. Solo que por ser el introductorio pues tampoco puede dar mucho más de sí. Voyage of Despair de Black Ops 4. A ver, tiene los mismos problemas que Outbreak pero al revés. El mapa no fluye en absoluto y es demasiado confuso en exceso. Pero la boss fight final es una cosa alucinante, ¿saben? Es de otro mundo, es brutal. Por lo que eso suma mucho, además es que estamos en el Titanic, lo cual solo lo hace más épico. Firebase C de Cold War, el primer mapa de este juego que pondré aquí. Un mapa con una muy buena ambientación, me encanta. También con una Wonder Weapon espectacular, muy curiosa, ¿saben? No tiene cosas similares dentro de la saga. Pero en particular me parece que el easter egg del mapa es muy flojito y en general creo que es el gameplay de Cold War lo que hace que el mapa sea bueno en realidad. Es lo que lo sostiene básicamente, porque el resto no tiene gran cosa. Nagderun Totem de World at War, la leyenda, el mítico, el que lo comenzó todo. Un mapa legendario con un diseño icónico e irrepetible, que tiene toda la mística que le puedes pedir a un mapa zombie, rondas puras y duras. También por eso lo pongo abajo, porque viendo los demás está demasiado limitado y no hay mucho por hacer, pero las rondas son divertidas y nada le quita el estatus de leyenda. Call of the Dead de Black Ops 1, un mapa sumamente sobrevalorado. Es verdad que luce genial, me gusta, tiene una idea interesante también para su distribución, además de que tiene Wonder Weapons como el Scavenger que son geniales. Pero para mí todo eso se ve empañado por un flujo de juego terrible. El agua es algo que ya nos pasó en Flooded de Call of Duty Ghost, es algo que ralentiza mucho el juego y no deja disfrutar. Además de que después de la ronda 50 es totalmente imposible sobrevivir. El hecho de que el Scavenger no haga daño infinito es una tontería. Forsaken the Cold War. A ver, a destacar, mi aspecto favorito, la Chrysalax, de mis armas especiales zombies favoritas, pero sin ninguna duda es un hacha brutal. Lo pongo abajo porque me parece que en rondas altas no es tan disfrutable como si lo son otros, pero igual es un mapazo. Ambientación, jugabilidad, caos, frenetismo, está bastante bien, aunque la boss fight me pareció aburrida, por eso no lo subo. Mayday de Ghost, un mapa con un concepto genial. Eso de llegar al barco y abordar otro, ¿saben? De tener que luchar contra muchos críptidos a lo largo del barco, ciertos tentáculos, ir completando la misión, todo para finalmente enfrentarte contra el Kraken. O sea, es un mapa tremendamente divertido que si no has jugado, no sé qué haces que no lo pruebas, la verdad. Ascension de Black Ops 1, quizás mucha gente se moleste por ponerlo aquí, es una leyenda, eso es verdad, y no digo que sea aburrido para
para nada. Es solo que yo no lo veo como un gran peso pesado que sí o sí debería estar en la parte alta. Es un mapa súper sólido, sí, pero no es la gran cosa tampoco. Shinonuma de World at War. Otra vez sé que es el favorito de muchos, pero a mí no me termina de convencer demasiado. Quizás el mapa zombie más sencillo en la historia, saben, de los más fáciles de jugar. Tiene una Wonder Weapon genial, las trampas lo hacen todo mejor también, las mecánicas de World at War no hacen más que mejorarlo, es genial, pero como dije antes, todo lo que viene después me gusta más. Buried de Black Ops 2, un mapa que funciona, realmente funciona. Tiene sus cositas divertidas, que te la pasas bien, eso sí, es demasiado fácil otra vez, apenas hay reto. Tiene una ambientación genial, remarcable, unos conceptos como el gigante o el banco que están muy pero que muy bien, la Raygun MK2 que siempre se disfruta, la Wonder Weapon que es más útil que buena, pero está bien. Ya les digo yo que es un mapa que personalmente no me gusta mucho, tengo que admitirlo, pero funciona y no es mal mapa la verdad. 9 de Black Ops 4, un mapa con un concepto brutal otra vez, que yo adoré, o sea, estar en una arena de gladiadores con público alentando, o sea, es un mapa con una ambientación y visuales increíbles, irrepetibles, además de que todo lo que son los zombies y las armas es brutal, las Wonder Weapons, las secciones, o sea, los animales, por Dios, lo único malo que yo le encuentro es el juego en el que está. Siento que las mecánicas de Black Ops 4 no encajan con este mapa. Sería mejor si estuviera en Black Ops 3 o si hubiera estado en Cold War, por ejemplo. Allí hubiera sido un juego, pero de los God. Carrier de Exozombies, un mapa que, de nuevo, sabe aprovechar el uso de los exos. Tiene una Wonder Weapon increíble, tiene uno de los easter eggs más divertidos de la saga y más curiosos, o sea, aprovecha su ambientación al máximo y mete hasta una sección de tiburones. Es verdad que hay cosas desesperantes como la caña de pescar y el final del easter egg que no es tan bueno como los pasos del easter egg. Sé que a mucha gente no le gusta, pero para mí tiene su magia, aunque hay que ponerlo por aquí. Nuketown de Black Ops 2. Sé que muchos querían verlo más arriba, no lo subo más porque es un mapa muy simple. Simple en el sentido de no tener easter egg, por ejemplo, de no tener historia, de no ser profundo. Ahora, es tremendamente divertido, es el mapa casual por defecto, ¿saben? Es el ideal, con la ambientación ideal, los perks, el pack-a-punch, la sensación de tremenda decadencia, la ambientación. Es un mapa muy disfrutable, en serio lo es. G-Machine de Cold War, el primer mapa de la nueva era de Call of Duty, y lo hizo realmente bien. Hay un montón de cosas muy disfrutables aquí. La primera, la ambientación, la locación, el mapa fluye de manera increíble. Tienes Wonder Weapons brutales, nos presenta todas estas nuevas mecánicas de Cold War que son espectaculares. Dios santo, es que tienes Nagder, un tótem aumentado y llevado al límite. Con easter egg, ¿qué más se puede pedir? The Shadow Throne de World War II. Sin duda un mapa que está bien. ¿Saben? Es un mapa que está bien, tiene unos visuales hermosos y unas armas de melee geniales, muy divertidas de usar, pero tiene cosas que lo echan mucho para abajo, como según qué entornos, en el mapa, pues, ¿saben? La acción no fluye demasiado bien también en ciertos momentos, pasos del easter egg, como la radio que son frustrantes, y la boss fight que es una de las más insípidas de la historia de Call of Duty, aunque con todo y eso es muy divertido y tiene calidad. Exodus de Extinction, este mapa es una completa locura, aliens, demonios, una variedad brutal de armas, representa un reto total, no es para nada sencillo de jugar, por lo que hacer mejoras se ve muy bien recompensado, también el trabajo de ambientación y atmósfera es brutal, en serio te sientes en el fin del mundo, y es un mapa verdaderamente apasionante. Berrock de World at War, tiene que ser de los mapas más aterradores de la saga en general, un mapa complejo, extremadamente difícil por las distancias cercanas y los espacios tan cerrados que hay. Me parece un mapa totalmente imposible de jugar sin usar trampas. Es demasiado divertido, no te aburres nunca, la tensión es constante, es un reto brutal para cualquier jugador y me parece que merece estar aquí.
Kino Der Toten de Black Ops 1. Siento mucho ponerlo aquí, lo considero un lugar bajo para lo que es esta leyenda. Sé que es el favorito de muchos, también es de mis favoritos, sé lo icónico que es. Y a ver, el mapa fluye genial. Las rondas altas se hacen de maravilla aquí. Tiene el componente creepy porque de verdad da miedo. Y más cuando llegan los crawlers, que eso ya es otra cosa. Tiene la Thunder Gun, tiene el Teleport, tiene el Pack-a-Punch. Es un mapa excelente, pero si hubiera tenido un buen Easter egg, sería de los mejores mapas en la historia. Como no lo tiene, viéndolo en retrospectiva, es bastante simple. The Darkest Shore de World War II, un mapa en el que todo funciona muy bien, de la mano de un gran easter egg. Tiene una ambientación brutal, visuales increíbles y además esa mística que se perdió con los años, pero que se fue recuperando en mapas como este. Es todo lo que los zombies de World War II deben ser: aterradores, asombrosos, muy difíciles. Los pasos del easter egg son geniales de hacer y en general tenemos un mapa excelente. Descent Exozombies, otro mapa genial que tiene secciones brutales de pura diversión, puro caos, visuales increíbles, un uso muy efectivo del Exo, brutal. Se diseñaron exactamente las actividades que debía haber para el Exo. Otra vez pasos del Easter egg genial, muy divertido y sin duda un gran mapa. Blood of the Dead de Black Ops 4, a ver, es el mismo Mob of the Dead, saben, tiene que ser perfección. La cosa es que este easter egg me parece mucho, pero mucho más flojo que el original. Aunque con eso tiene sus cosas increíbles, tiene sus momentos memorables y por Dios, es Mob of the Dead, pocos mapas hay a ese nivel. Outbreak de Cold War, quizás una de las mayores sorpresas de este ranking, porque sé que muchos no tienen en cuenta este modo, pero es algo increíble. Sé que a los que les gustan los mapas de rondas, pues básicamente no toleran Outbreak, pero viéndolo objetivamente, se tiene que reconocer su calidad. Es como todo lo que Transit quiso y pudo ser. El mapa es tan vasto, tan libre, tantas cosas por hacer, tantas cosas para divertirse, muchas cosas que te ayudan a mejorar tu juego, tu partida y hacerlo mejor a fin de cuentas. Es un mapa al que le encajan como anillo al dedo las mecánicas y la velocidad de Cold War. No quedaría bien en otro juego menos dinámico y quizás eso fue lo que le pasó a Transit en primer lugar. Las misiones son sumamente divertidas e ir por rondas altas es algo único y muy particular de este mapa y en general es una experiencia épica. Awakening de Extinction, sin duda para mí el mejor mapa de los cuatro que ofrece este juego. Es verdaderamente muy raro, tiene una distribución y un funcionamiento únicos que no se parecen para nada a algo que hayamos visto antes, pero lejos de ser algo negativo me parece muy bien que le den algo tan único a este juego. La atmósfera es algo irrepetible, la ambientación, los pasos de la misión y sin olvidar la extracción y todo el lore que aporta este mapa, o sea, todo es excepcional aquí. Revelations de Black Ops 3, uno de los mapas más caóticos de toda la saga Call of Duty. Creo que tiene la mayor concentración pues de todo, saben, que si escudo, que si Thunder Gun, que si siervo de Apoticón, los frascos estos que se arrojan con alienígenas dentro, la cantidad de bosses que hay aquí para derrotar, la cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo, un final muy digno para lo que fueron estos zombies. El diseño me gusta pero no me termina de convencer y por eso lo pongo aquí como el peor mapa de Black Ops 3, pero dentro de eso no deja de ser un gran mapa. Moon de Black Ops 1, otra auténtica leyenda. Es un mapa curioso porque por un lado tenemos que los pasos del easter egg son terriblemente aburridos, o al menos a mí me lo parece, pero por otra parte el resultado del easter egg tiene que ser de los mejores y más grandes, más impactantes de toda la saga. Tiene Wonder Weapons geniales y curiosidades muy interesantes, y sí, estar en la luna es genial, pero con todo y eso considero que pudo ser muchísimo mejor de lo que terminó siendo, y aún así casi se cuela en el top 20. The Final Raid de World War II, un mapa que hace absolutamente todo bien, la verdad no sé cómo puede ser tan bueno. ¿Cómo olvidar esa primera vez en este mapa? Era la primera vez que estábamos ante una experiencia zombie tan única, y se describe como eso, algo único, algo verdaderamente diferente, místico, que en serio da miedo. Es una cosa de otro mundo lo que hace este mapa, súper icónico. Dead Rise de World at War, un mapa que nos dio más de lo que la gente cree. A ver, añadió los monos bomba, el cuchillo Bowie, el Pack-a-Punch, o sea, pero a ver, no lo pongo arriba solo por lo que nos trajo.
sino porque está diseñado a la perfección, ¿saben? A diferencia de Bearbrook, que te obligaba a usar trampas, en este se genera una sinergia perfecta entre el buen flujo que genera el gran diseño de mapa junto con las trampas que están de maravilla. La Wonder Waffle también es una maravilla y, según expertos, la ronda 100 de este mapa es la más difícil en la historia de la saga, un mapa que es un bochorno, es terrible lo bueno que es. The Frozen Down, mapa final de World War II, un mapa de altísima calidad que cuenta con uno de los mejores easter eggs de la saga, en el que nos permite crear la espada de Barbarroja, una gran Wonder Weapon, y luego de ciertos pasos podemos acabar con este dios mitológico. O sea, a ver, el mapa llegó cuando World War II ya estaba muerto, ya había sido boicoteado por la comunidad, por eso nadie lo recuerda, pero está prohibido olvidar que este mapa tiene una calidad absurda y que es de lo mejor de la saga. 5 de Black Ops 1, sin duda un mapa mitiquísimo, con una ambientación brutal, inmersión total, distribución súper satisfactorio. Lo malo es la Wonder Weapon, eso sí es terrible, además de que como hay tanto pasillo y tantas zonas, además de que está el científico Yuri, que es un maldito castroso, pero en realidad está bastante bien. Nada de eso le quita la excelencia, que a ver, tenemos a Kennedy, Castro, Bush y McNamara en el mismo mapa, por Dios. Sencillamente legendario. Dead of the Night de Black Ops 4, otro mapazo épico. A ver, tenemos la Alistair como gran Wonder Weapon que me encanta. Un mapa con tamaño ideal y el flujo de acción que también es perfecto. Es realmente bueno este mapa, es un mapa inmersivo como ninguno y que tiene tantas cosas geniales sucediendo. O sea, los pasos del easter egg son brutales, los zombies cumplen su papel y cosas como los hombres lobo lo hacen realmente increíble y sobresaliente. Setsubo no Shima de Black Ops 3, un mapa que, como no hay de otra, tiene una ambientación única. Hay mucho detalle y un cariño detrás de este mapa brutal. Además, el propio ambiente, cosas como la Wonder Weapon, las arañas, hasta las plantas, escudos, una atmósfera oscura. Las rondas altas salen muy bien, nos vamos debajo del agua por primera vez en los zombies si no estoy mal, ¿saben? Además de que tiene un easter egg que sale bastante bueno, entonces me gusta el final de Takeo, me gusta mucho este mapa en general. The Beast from Beyond de Infinite Warfare, de lejos el peor mapa del juego, y eso habla muy bien porque está bien posicionado. Tiene a Mefistófeles, que es probablemente la mejor batalla de boss de la historia de la saga. Tiene una estética brutal, y la idea de ser la continuación de Extinción creo que todos la amamos. A ver, los Crypt, la Venomex como Wonder Weapon, la jugabilidad es muy divertida, la ambientación es un mapa único con un easter egg descomunal y me parece que merece estar bien arriba. El ataque de la cosa radioactiva de Infinite Warfare, aquí seguidito, un mapa brutal con estética, ambientación, lo tiene todo. Tiene para destacar que también tiene una de las mejores boss fight zombies jamás hechas, con la parte de dispararle al boss a sus proyectiles, esquivar los láseres, un mapa simplemente genial y terriblemente divertido que me parece más completo que The Beast from Beyond. Shadows of Evil de Black Ops 3, auténtico mapazo. A ver, tenemos una espada, un ciervo de Apoticón, tenemos a Shadowman, una barbaridad, pero no lo digo solo por decirlo, porque en realidad creo que este mapa de verdad cambió la manera en la que percibimos los zombies. Fue un auténtico bombazo, como Cold War básicamente, pero más grande quizás. Digo, ya en Black Ops 2 y ya en Origins había hemos visto muchísimo, pero creo que fue este mapa el que realmente hizo que los zombies trascendieran dentro del contexto que ya tenían y se volvieran algo más. Es increíble cómo este mapa consigue que todo sea épico, consigue que todo se vea bien, que todo sea divertido. La manera en la que introduce las nuevas mecánicas, o sea, un mapa especial. Es verdad que todo lo que viene adelante me parece mejor también, tengo que reconocerlo, pero es un grandísimo mapa y lo es con letras mayúsculas. Shangri-La, de lejos el mejor mapa de Black Ops 1. Tiene el mejor flujo que se haya visto en ese juego y en varios otros de la saga. A eso súmale que tiene la Baby Gun, que es de las mejores armas zombie en la historia de los zombies. Y para rematar, la ambientación y paisaje, que tienen que ser de los más bonitos de toda la saga, sin mencionar el brutal easter egg, súper satisfactorio de jugar y de lo mejor que tiene este modo para ofrecer.
Entramos en el top 10 y qué mejor manera de hacerlo que con Ancient Evil, por Dios. Un mapa en el que aparecen Perseo, Pegaso y Medusa no podía estar más abajo, por favor. Tenemos aquí una de las mejores ambientaciones de toda la saga. Gameplay genial, una boss fight de otro mundo. Tenemos las manos de los dioses que tienen que ser una de las Wonder Weapon más rotas en la historia de la saga. El easter egg es brutal, súper original, propone un montón de ideas, refresca el modo, supera amplio lo que fueron unos zombies defectuosos realmente, y en líneas generales es un mapa goth, digno de un top 10. The Giant de Black Ops 3, en esencia un remake brutal de There Is, pero, o sea, tiene un easter egg además. Añádele un easter egg y la movilidad de Black Ops 3, en serio, es en serio que es una cosa bárbara lo que hacen estos de Treyarch con estos mapas. En el top 8, Mauer der Toten, quizás una elección muy polémica, no creo que sea el mapa favorito de nadie, pero viéndolo con algo de objetividad, es un mapa realmente remarcable, de lejos el mejor mapa de Cold War, con una de las mejores ambientaciones vistas jamás en este mendigo modo. Tiene una Wonder Weapon que es el ejemplo ideal de cómo un arma especial buena puede potenciar mucho el mapa, porque la CRBR tiene que ser sí o sí una de las mejores Wonder Weapons en la historia del modo, y me voy a putazos con el que diga que no, ¿saben? Tiene que ser de las armas más versátiles, más únicas, tanto así que en cualquier otro juego creo que quedaría terriblemente rota, pero aquí en Cold War, con las mecánicas específicas del mapa, va de maravilla. Tiene un gran easter egg y es de esos mapas de los que siempre pasa algo, un digno top. Shaolin Shuffle de Infinite Warfare, un mapa otra vez espectacular, único. Cómo olvidar esas maravillosas Wonder Weapons de melee que son la representación de lo que es este juego, diversión pura y dura y ambientación genial, saben, total buen rollo, bastante complejo de pasar, y terminamos con una gran boss fight que es sin duda de los momentos más desafiantes como jugadores de zombies. Un mapa sumamente equilibrado que en todo momento sabe cómo sorprenderte, siempre intenta algo nuevo, se deja jugar siempre de maneras distintas, recompensa bien el jugar bien y stop, stop. Gord Krovi de Black Ops 3, por favor, qué bochorno de mapa. Zombies, Stalingrado, dragones y robots, ¿qué más les digo? Tiene un easter egg brutal, los pasos, cada uno de ellos son disfrutables, o sea, en uno montas al dragón, entretenimiento puro, la ambientación es brutal, los escudos son increíbles, la Raygun MK3 es otro nivel, la batalla contra Nikolai, que es otro final de esos que, Dios mío, te hacen llorar. Un mapa con una ambientación poco menos que maravillosa, con una jugabilidad remarcable, muy fluido, divertido, las rondas altas se hacen de maravilla, con todas las posibilidades que ofrece, o sea, es otro nivel de mapa. Y entrando al top 5, ¿saben? Rave in the Redwoods. Si hablamos de ambientación, esto tiene que ser lo mejor, por favor. Tiene la ambientación de una película de terror slasher, el campamento, la grandiosa fiesta, el neón, lo psicodélico, armas como la ballesta, la sierra y la batalla de boss contra Kevin Smith, por favor. Es una maldita locura y siempre diré que estos mapas de Infinite Warfare merecen más reconocimiento como el juego en general. Jer Eisendrache de Black Ops 3, a las puertas del podio. Para mí, el mejor mapa zombie de Black Ops 3, que ya es decir mucho. Tiene una ambientación espectacular, muchísimo lore detrás, es muy único, es bastante accesible. La dificultad no es ninguna locura, es fácil de hacer rondas altas. Tenemos un muy buen easter egg, bastante completo, bastante sólido. Y por Dios, la parte de los cohetes es espectacular. O los arcos, que tienen que ser de las mejores Wonder Weapon también. Lo mejor de lo mejor. Y ya entrando en el podio, número 3, Zombies in Spaceland de Infinite Warfare, otro de los mapas más divertidos de todo el juego, para mí de los más completos, con más cosas por hacer, con más detalles, cosas puestas, una distribución increíble, muchísimos puntos de interés que dan una sensación de rejugabilidad eterna, también la ambientación que entra perfecto, le queda súper bien a este mapa, esa estética loquísima, otra vez un mapa perfecto como introducción, verdadero. Verdaderamente especial, o sea, tenemos una boss fight contra un alien, la variedad de armas, la bestialidad de actividades, secretos, referencias, tenemos a David Hasselhoff, o sea, lo tenemos literalmente todo. Y para mí, se acerca mucho a la perfección. En el número 2, a punto de quedarse con la gloria, pero aún así de lo mejor que ha visto la humanidad, Mob of the Dead.
La ambientación, para empezar, sí o sí debe ser la mejor de la saga y de eso no estoy dispuesto a discutir. O por lo menos está cerca de serlo. Es un mapa terriblemente difícil, pero cosas como la Blunder Gun o la cuchara hacen que la experiencia sea mucho más disfrutable para todos esos que nos falta un brazo. Y también para los tryhards, este mapa es otro nivel. Las estrategias, los retos, las rondas, todo ese tono ascendente, ¿saben? Como sube de niveles. Es de las experiencias más completas en Call of Duty y, por mencionar algo, tiene un easter egg brutal. Y en el número 1, y para mí el eterno GOAT de Call of Duty Zombies, Origins, la perfección hecha mapa, el mejor easter egg de zombies jamás creado. Es una experiencia totalmente aparte, es la experiencia zombie al completo. No hay nada por encima de Origins, no hay mejor sensación que Origins. Eso de combatir contra zombies en medio de las trincheras del norte de Francia, lluvia, nieve, los bastones elementales, que son otro grupo de armas increíbles, el Panzer, que tiene que ser el villano más mítico de la saga, un tanque por ahí, maneras infinitas de combatir a los zombies, rondas altas eternas para todo el público. ¿Qué decir de la banda sonora? Por favor, Avenged Sevenfold. Por Dios, Origins lo tiene todo y para mí es el mapa zombie definitivo. Y bueno amigos, ese fue mi ranking de todos los mapas zombies existentes. Traté de hacer lo mejor posible, lo más completo, con todos, absolutamente todos los mapas. Ahora tendremos que esperar a ver con qué nos sorprende Warfare 3 para actualizarlo. Pero hasta entonces espero que les haya gustado mucho este ranking. Déjenme saber por favor abajo en la caja de comentarios para ustedes cuál es el mejor mapa zombie de todos, cuál es el peor. Si quieren un pequeño top, lo que quieran dejarme, pero comenten, saben que siempre me gusta mucho leerlo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y más en esta semana de Halloween que por fin da inicio y estaremos con video diario durante toda la semana, así que el apoyo y el esfuerzo se agradecerían mucho. Y ya sin más que decir, muchas gracias por ver, recuerden que yo soy J. Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós.